Hola, muy buenas a todos. Me imagino cómo han llegado mi manager Chile. En esta oportunidad, en esta ocasión para todos ustedes, agradezco como siempre que sigan suscribiendo para nuevas soluciones BIM de acuerdo a su especialidad respectiva, tanto para su ciudad o país. En esta oportunidad vamos a ver CCI Plan para todos ustedes. Por lo tanto, y agradezco a todos los suscriptores y los animo a que se sigan suscribiendo. En esta oportunidad vamos a ir a esta evaluación en CCI Plan para todo el desarrollo de una herramienta para plantas industriales acorde para todos ustedes. Desde ya debemos ir a Google Evaluation CCI Plan y nos vamos a situar en la parte CCI Software Download. Y vamos a crear un clic derecho y agregar nueva pestaña, que nos va a llevar a que nos va a situar en el tema de download o descarga. Para ello, para ver las bondades que nos ofrece este software respectivo para plantas industriales, vamos a ver en esta oportunidad que nos encontramos con los productos tanto Bridge, SAP, ETAP, C, y se nos ha incluido en esta oportunidad CCI Plan, que les quiero mostrar a continuación para todos ustedes. Desde ya vamos a presionar dentro de CCI Plan, dentro de la página, para poder descargar el software y ver las bondades que ustedes pueden optimizar de acuerdo a los cálculos repetidos en próximos videos. De acuerdo a esto, solamente vamos a descargar para generar una evaluación y puedan ver soluciones tanto de ingeniería, de diseño, para plantas respectivas. CCI Plan es un software respectivo para análisis y diseño de piping o cañerías de sistema y también para estructuras, incluyendo piping y códigos como lo integran otros software, y calculando automáticamente de acuerdo a una normativa estándar de país. Ustedes pueden revisar acorde todo lo que se ejecuta normalmente. De todas formas, es necesaria una integración acorde antes de evaluar y después de analizar todas las instrucciones respectivas. Vamos a ir a Try, que es la evaluación, o yo los voy a llevar directamente para un tema sobre. Para el tema de evaluación necesitamos crear una cuenta respectiva para llevarlos al tema de descarga respectiva. Lo podemos solicitar de acuerdo a un form name o crear una nueva cuenta. Una vez que tengamos todo esto, podemos crear nuestra compañía, que la tenemos ya de hace algún tiempo, Austral BIM. Como siempre, es disponible a través de los videos, tanto para su ciudad o país, un email respectivo. AustralBIM.com, mi celular, como siempre, respectivo, ya que no contesto correo, o sea, no contesto temas de celulares, solamente el tema de por correos. Una dirección respectiva donde me encuentro o donde se encuentren, me encuentro con tareas o no, el código postal, la ciudad, en este caso es Chile, no abreviado CLP, como por tema de presupuesto, encuentro que es lo mismo. No match, submit, y esperaremos a que se genere ese respectivo alcance o esa solicitud de conformación o registro respectivo. De acuerdo a ello, vamos a continuar con la siguiente explicación. De acuerdo a ello, nos vamos a situar, o si no, los voy a dejar en el caso para que lleguen directamente, de acuerdo a los pasos en Google, que es un poco más complejo, pero les voy a dar los links necesarios para que puedan agregarse con el tema de un software en BIM que lo ofrece CCI, este tema lineal, para que lo puedan probar con la
capacidades o diseño, análisis respectivo en tanto para el software que nos ofrece a continuación. Nos pide antes de descargar la evaluación registrarnos y es por ello lo anterior, iniciar sesión, si ya nos sirvió el paso anterior, a crear una cuenta y esa cuenta va a ir derivada a su correo respectivo. Vamos a ver a continuación que deberíamos llamar lo mismo, un nombre, pero si quieren saltarse el paso anterior, de todas formas pueden generar este tema de igual forma, que lo dejaré en el link si les es más fácil lo anterior o no, y el correo como siempre para que les llegue el alcance y puedan activar su cuenta, una contraseña normal respectiva y una dirección postal que no es necesaria o no, de acuerdo a los alcances, localidad en esta oportunidad, Chile, tipo de empresa, es empresa, y le digo los contratos, quiero o no recibir los contratos, te cliquean o no, no soy robot. Y a presiona en registrar. Está todo ok. Luego que le dan ok, después le dan a registrar y le llegará un correo para la creación de esa cuenta respectiva para acceder al producto. Luego que tengan la activación correcta, los va a derivar a la versión de evaluación y por lo mismo les va a pedir un correo y un password respectivo. Por lo tanto, vamos a digitar nuestro correo. Vamos a digitar el password que nosotros hemos ingresado para la registración y iniciaremos sesión. Luego de ello se nos va a generar la activación del software. Por lo tanto, vamos a pinchar en el enlace de evaluación para este desarrollo y en esta en la opción para que ustedes puedan ver lo que genera para este desarrollo para plantas industriales y con el apoyo de CSI, Computer Strength Structure, y genera la solución respectiva. Vamos a esperar unos momentos hasta que se genere la instalación y volvemos a continuación. Luego de descargar el programa, vamos a ejecutar el setup de demostración que deseo compartir con todos ustedes. Vamos a ejecutar y esperando unos momentos. Vamos a ejecutar de manera de administrador y vamos a esperar unos momentos a que se ejecute la aplicación para todos ustedes. Vamos a aceptar que sí. Vamos a ver a continuación la instalación para CSI Plan para temas de diseño. Dice la nueva generación en software para modelado, análisis y diseño estructural de sistema de tuberías. Esperando unos momentos, agradezco como siempre a que se sigan suscribiendo para más y no duden en hacer las consultas respectivas de acuerdo a este video y próximos videos con el apoyo de todos ustedes en todo el tema de programas BIM para generar las consultas respectivas de acuerdo a una metodología de trabajo colaborativa con los desarrolladores de proyectistas para el desarrollo de sus proyectos y cumplir esos plazos óptimos para todos ustedes y no tengan multas ni rechazos. Y después es desarrollar un tema de trabajo en conjunto con todos ustedes de manera efectiva, tanto en su ciudad o país. Vamos a ver que se está generando una instalación a continuación. Agradezco desde ya y un gran saludo a Imagine Spa, la Serena Chile, para todo ese video, desarrollo, temas sanitarios, especialidades sanitarios, agua fría, agua caliente, infraestructura portuaria también a continuación. A todo el desarrollo de ingeniería estructural con Sebastián Stembler, que lo pueden contactar, ingeniería estructural, a temas de arquitectura, con Joaquín Gómez, arquitecto,
todo el tema de casas prefabricadas con Modi S.A., todo el tema de desarrollo de presupuestos con Don Sergio M., con Huawei Bing 5D. En esta instalación vamos a dar siguiente, a continuación, siguiente, vamos a darle un nombre, que es mi apodo general, la compañía y quien me apoya, Steam. Una instalación donde se va a situar esta instalación de evaluación e instalar. De acuerdo, yo vamos a esperar unos momentos hasta que se generalice esta instalación para volver a continuación dentro del programa de evaluación para todos ustedes. Continuando con un saludo cordial a Bravo Izquierdo Constructora, que ellos están in situ, insertos en toda la metodología de trabajo BIM a 6 SPA para todo el tema de desarrollo de gas y combustibles e hidrocarburos con don Héctor Pérez, ingeniero civil químico, que también dejó sus datos a través de la descripción de este video. A Cristian Cabrera Mendoza para todo el desarrollo de Escuela de Construcción Digital, tanto a los desarrolladores y participantes para sus proyectos y certificaciones de estudio y ejemplificaciones en base a sus cursos para que sus profesionales tengan las herramientas necesarias para todo el ámbito de construcción y solicitudes en base a estos programas BIM y metodologías respectivas, concretas, reales, a Luciano Gorosito también con su universo BIM y un cordial saludo, muchos éxitos con QX y tablas de planificación. Luciano, también te doy un cordial abrazo en base a este video también. Y ver la potencia que tiene CCI Plan para todo el desarrollo de tema industrial, que también es muy necesario tanto en construcción y también es muy necesario para estos temas en industriales en base a estos programas que están actualmente. A pesar de que están en inglés o no, existe una necesidad y esa necesidad también debemos compartirla entre todos en base a un planteamiento de una forma de trabajo optimizada para agilizar todos estos temas con seguridad para los trabajadores, quienes desarrollan, quienes están a cargo de las planificaciones, quienes están a cargo de la oficina técnica y venga ese ROI o retorno de inversión efectivo para todos ustedes. De acuerdo que se instale el programa, volveremos a continuación. Luego que se inicie, vamos a ver esta pantalla en CCI Plan. De acuerdo a las instalaciones respectivas de evaluación, ya que podemos ver en Help About CCI Plan, este es un tema de evaluación y tenemos ciertos días que es necesario y más que con el tiempo que necesitamos, vamos a crear un nuevo modelo de acuerdo a la normativa o la unidad métrica de que se tenga y solamente vamos a aceptar la grilla por defecto para todos ustedes. Vamos a ver que tenemos un global respectivo, vamos a ver que tenemos tres niveles por separado para comenzar, tanto en pies que son de 20, de 40, que también debemos poder ajustar también dentro de lo que nosotros necesitamos. Conforme por defecto siempre vamos a o creamos un nuevo o adherir una copia, pero estas las visualizaciones o unidades mías también pueden ser conformadas de acuerdo a esta aplicación. De acuerdo a ello, solamente vamos a cliquear en un poquito más abajo, de acuerdo a la pantalla. Clicaremos en OK y vamos a iniciar el programa. Vamos a ajustar un poquito más la pantalla de acuerdo a la visualización que ustedes tengan. Daremos OK por defecto solamente para ver las bondades del software que nos ofrece CCI en esta visualización o demostración respectiva para todos ustedes. Totalmente en español, como siempre, su amigo, Jaime Guzmán Delgado, el imán de Chile, para todos ustedes. Tanto en 3D o en otro, vamos a ver
que tendremos las mismas opciones que teníamos en ETAPS o todos estos productos, y de acuerdo a eso vamos a ir trazando o ver las bondades de ello. Vamos a tener una opción mejor, vamos a ejemplificar de acuerdo al tema que estamos viendo recién. Vamos a tener las mismas opciones que teníamos: File, Editar, View, definir los materiales. O sea, primeramente vamos a ver que en File tenemos crear un nuevo modelo, abrir un modelo, guardar, importar desde SAP con un tema neutral, exportar a CSI Plan Model la conformación o la información de este proyecto, gráficos, creando algún video, captura de pantalla recientes. En editar también podemos retroceder, crear nuevos pipes, editar el pipe, los joints, visualizar o ver lo que nosotros debemos ver desplegado, lo que trae por defecto. Los views son solamente las barras simples que traen acá por defecto, que podemos pinchar en view y generar solamente lo que nosotros necesitamos ver a través del programa. A definir tanto los materiales o módulos o curvas o coeficientes o las temperaturas y materiales, las secciones tanto de piping o cañerías y temas estructurales que también podemos definir de acuerdo a lo que nosotros podamos definir, así como lo hemos hecho en ETAPS o en otros programas. O sea, en programas como nos ofrece CSI en esta oportunidad. Definir materiales, PAIN, otros soportes, entre otros. En esta oportunidad, a modo de ejemplo solamente, para esta demostración de instalación, solamente va a ver los puntos básicos. Vamos a ver, como siempre, seleccionar todo, generar un preview, limpiar todo, seleccionar objetos, drop join, genera una generación de líneas, frame. En esta parte genera un drag pipe. En esta oportunidad solamente vamos a generar algunas soluciones. Vemos que tenemos las opciones enable, mirror, radius, un radio respectivo que también lo podemos solucionar a través de las definiciones que también tenemos por aquí, pero solamente a modo de ejemplo para que ustedes vean que se genera este drive. Entonces, vamos a generar, por ejemplo, una solución de aquí a tantos metros en pies, que estos pies también, como lo hemos visto en otros videos, en ETAPS podemos definir las unidades respectivas localizándose solamente en las propiedades o definiciones que nosotros le indiquemos al programa, tanto de asignaciones, display repetida, pero solamente para este ejemplo, como están por defecto, para no retrasar un poco más este video, solamente vamos a trazar desde aquí, desde este punto. Vamos a generar nuevamente, vamos a pinchar en draw pipe, vamos a pinchar en esta locación a tantos puntos que vamos a decir que crear en este apartado y se va a generar una cañería. Luego de eso vamos a ver que podemos ver de acuerdo porque se sitúa en la opción más adecuada, podemos generar un pipe hacia arriba para que ustedes vean esta solución por acá, un poco más allá, un poco más hacia el lado, como siempre, totalmente en español. Vamos a cerrar la opción y vamos a ver las otras herramientas, como dice Drop Join, Guide, una línea vertical, quizás un hanger, que es y si ustedes ven en esta oportunidad, vamos a ver que se adecua a los puntos que nosotros de acuerdo a la generación, o tanto en 3D, tanto en la localización que se encuentre. Vamos a generar un join, que es un pipe que también ese debe ajustarse apropiadamente.
De acuerdo a las opciones de instalación que veremos próximamente después, en otros vídeos, generar un pack. Claro, la primera opción quizás no nos generó una visualización repetida, solamente se ajusta la cañería. Después vamos a ver un sprint, ¿sí? Generar por default. Vamos a ver también que se adhiere como nosotros queremos, crea una válvula tanto en este apartado o no, que eso también lo vamos a solucionar. También vamos a crear una válvula respectiva, bastante interesante. Lo animo a que así como le estoy comentando anteriormente, generar algún tema de prueba en la demostración que les quiero continuar demostrar, así o no. Vamos a tener que ajustar, quizás necesitamos un mejor diámetro, una longitud más respectiva, reducir una reducción de acuerdo a ese join e ir probando estas opciones respectivas. Ya podemos ver que podemos generar flange, hangers de acuerdo a ese pipe respectivo a modo de demostración, solamente para que ustedes vean que el programa funciona, se genera una solución, un paso, se genera un hanger, se genera una válvula y lo veremos a continuación en próximos videos. Para todos ustedes, si siguen suscribiendo al canal y apoyarlos también en próximos tutoriales en base a esto. No me queda nada más que agregar que decirles que tenemos una nueva solución para otros temas de para otro programa de BIM como lo es SSI Plan, para todos ustedes, para todo el desarrollo estructural in situ en terreno, para llevar control de avance, para llevar su presupuesto, para llevar un control de avance en base a una metodología de trabajo visual. Se instaló, se propaga, se llama a la gente in situ también para generar un tema de aspecto de seguridad. Se hacen los bloqueos necesarios en planta. Todo en base a no solamente una modelación, debe hacer una coordinación respectiva, un llamado. Esto debe ser a nivel una planificación. Todo adecuado en base a método de trabajo efectivo, en base a esta metodología y herramientas necesarias que, como BIM, nos promueve tanto para su ciudad o país. Soy Carmen Mandegado, el B-Manager Chile, para todos ustedes, agradeciéndoles como siempre su asistencia. Les doy un cordial abrazo, éxito como siempre, y nos veremos en el próximo video. Como siempre, agradezco a tanto como cuando llegan a la obra, lleguen íntegro a su casa a compartir lo mejor del día con sus familias, con todos ustedes. Les dejo un cordial abrazo, éxito como siempre, tanto para su ciudad o país, no importa el lugar donde estén. Apoyen a sus compañeros de trabajo, apoyen estas visualizaciones, les sean efectivas, apoyen y sean más colaborativos. Mis datos, como siempre, en la descripción de este video. Les doy gracias y nos vemos próximamente. Muchas, pero muchas gracias.
Soy Carmen, un mantegado, el primer de Chile, para todos ustedes, agradeciéndole como siempre su asistencia. Les doy un cordial abrazo, éxito como siempre, y nos veremos en el próximo video. Como siempre, agradezco a tanto como cuando llegan a la obra, lleguen íntegro a su casa a compartir lo mejor del día con su familia, con todos ustedes. Les doy un cordial abrazo, éxito como siempre, tanto para su ciudad o país. No importa el lugar donde estén. Apoyen a sus compañeros de trabajo, apoyen estas visualizaciones, les sean efectivas, apoyen y sean más colaborativos. Mis datos, como siempre, en la descripción de este video, les doy gracias y nos vemos próximamente. Muchas, pero muchas gracias.